Benvenuto ad Andrés García López, laureato in educazione fisica e promotore sportivo di giochi e sport autoctoni e tradizionali del Messico, che ci presenta un intervento dal titolo Sviluppo delle competenze cognitive e motorie dei bambini attraverso giochi e sport autoctoni e tradizionali del Messico. Prendendo come base il lavoro realizzato a partire dal 1988 dalla Federazione Messicana di Giochi e Sport Autoctoni e Tradizionali, l'intervento offrirà una visione obiettiva sull'applicazione di questi giochi e sport nello sviluppo delle capacità cognitivo-motorie dei bambini in età scolare primaria, realizzata anche tramite esperienza sul campo. Lasciamo la parola ad Andrés García López. Grazie. Pues muy buenas tardes. Para toda la audiencia y todo el público televidente que nos está hoy acompañando, en este ciclo de conferencias se me ha invitado, lo cual agradezco, por el comité organizador de Tocatí esta tarde, a platicarles un poquito acerca de unas vivencias que hemos vivido, experimentado a lo largo de nuestro desarrollo deportivo, docente deportivo. In questa conferenza che terrò durante il Festival Tocatì parlo delle esperienze che sono riuscito ad ottenere durante il mio lavoro. Bien. Su servidor, professor Andrés García López, a lo largo ya de aproximadamente 10 años hemos desarrollado una labor docente en el nivel primaria en México, en lo que es educación primaria. Sono professore e le mie esperienze derivano dal mio insegnamento nelle scuole primarie. Y gracias a esa experiencia hemos intentado realizar un trabajo de investigación continua desde el año del 2005, diciembre del 2005, que es cuando iniciamos este trabajo de investigación. E così decisi di investigare questo lavoro iniziato dal 2005. ¿De qué se trata este trabajo de investigación? Propiamente nosotros en las ponencias anteriores hemos escuchado sobre la historia de la federación en la cual trabajamos y también el cómo ha interactuado el juego tradicional a través de los años, propiamente desde el 88 que empezamos a permear el conocimiento en la sociedad. El nuestro lavoro investigativo riguarda come i giochi tradizionali abbiano un grande impatto nella società. Nosotros vamos a hablarles propiamente de cómo, desde el punto de vista docente, cómo es que ha impactado, cómo es que a nosotros los profesores de aula nos han ayudado los juegos tradicionales mexicanos. E questa investigazione è fatta dal punto di vista dei professori e il contributo dei giochi tradizionali sul nostro insegnamento. Fue en el año del 2006 que el gobierno federal de México aportó un presupuesto para que estos juegos tradicionales pudieran ser incluidos en los libros de texto gratuitos de nivel primaria. Nel 2006 il governo decise che i giochi tradizionali potevano essere inseriti nel libro delle scuole primarie. Y es gracias a este apoyo que los profesores, como su servidor, hemos notado día a día el cómo estos juegos nos han ayudado para que los niños comprendan un poquito más de nuestro México. E questo, grazie a questi studi, siamo accorti che questo aiutavano i bambini a capire quanto fosse importante il gioco per capire il Messico, le nostre radici. Perdón. Pero aquí nosotros encontramos un problema latente. Ok, ya está el presupuesto, ya está el recurso en los libros, pero ¿qué pasa con los profesores? Los profesores no saben realmente lo que están haciendo en cuestión de la enseñanza, en la cuestión de la metodología de los juegos tradicionales. Hay un porqué. In tutto questo però c'è un problema, ovvero il problema sono i professori e in particolare il problema sta nella loro metodologia.
Es obvio pensar que hay un desconocimiento, más que nada en la zona norte del país, que es donde yo vengo, porque hay poca información. Es por eso que esa idea fue la que nos dio pie para realizar el trabajo que les estoy mencionando, el trabajo de investigación sobre juegos tradicionales. Questo si può vedere specialmente nel nord del paese. Nel nord del paese ci siamo accorti che ci sono poche informazioni ed è proprio per questo che abbiamo deciso di fare questa investigazione. Vamos a continuar con la filmina. Vale, para adelante. 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 Uno más. Ahí está bien. Bien, para efectos de nuestro trabajo de investigación, nos hemos sustentado en el trabajo de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes. Grazie a questa ricerca abbiamo analizzato i giochi tradizionali del Messico. Bien, y estos juegos nos dan para poder trabajar dos aspectos muy importantes en la educación hoy en día, que son el de la pertenencia y las competencias. Grazie a questo studio abbiamo potuto investigare su due aspetti, ovvero la competenza e l'appartenenza. Bien, en sí, ¿qué es una competencia como tal? Vamos a tratar de explicarlo de una manera sencilla. El término competencia es la cuestión de la habilidad que puede el alumno adquirir mediante este tipo de juegos. La competencia es la capacidad riguarda la capacidad del bambino. Bien. Y pues obviamente el hecho de trabajar el concepto de la competencia es nuestro principal objetivo de este trabajo de investigación. Y esto ha sido el objetivo principal de este trabajo de ricerca. Para ser concisos, competencias cognitivo-motrices, una competencia que te puede dar el caso de lo que aprendes gracias al juego tradicional y las habilidades que puedes adquirir. Competenze derivate dal gioco tradizionale e quindi le abilità che sono conseguenti a questa capacità. Bien. Nosotros nos tenemos que plantear una hipótesis, en sí, una idea propia para de ahí partir este trabajo de investigación. Propiamente es de qué forma el juego tradicional puede ayudar al profesor a desarrollar este tipo de habilidades, de este tipo de competencias en niños de primero a sexto grado de primaria. La domanda quindi che sorge è come possono i professori far sviluppare questa capacità? Aquí les voy a mostrar una pequeña tabla. Obviamente el cúmulo de juegos es muy vasto, es importante el número, hay arriba de 270 juegos. Pero probablemente nosotros tomamos solamente una cantidad limitada. Hoy aquí en esta tabla les voy a explicar cuatro. Y ci sono tantissimi giochi, però per in questa sede ne spiegherò soltanto quattro. Bien. Vamos a ver este cuadro propiamente, me voy a poner de pie. Para explicarles a ustedes propiamente qué capacidades cognitivas, hablamos del aspecto cognitivo, de la cuestión que se aprende. Guardiamo dal punto di vista dell'apprendimento. Propiamente aquí tenemos dos aspectos. La capacidad cognitiva, que es lo que yo aprendo, y la capacidad motriz, que es lo que yo puedo desarrollar con estos juegos. Abbiamo due parametri, le capacità cognitive e le capacità motrici, cioè riuscire a farlo fisicamente. Así es. Nosotros en alguna estación de por aquí de Tocatí tenemos este juego de mesa que se llama juego de chilillo, que es un juego de destreza mental, el juego del chilillo tarahumara. Nel Tocatí abbiamo el gioco del chilillo. Bien, ¿qué podemos nosotros en cierta manera trabajar con este juego? Ya a nivel primaria podemos trabajar la atención, la percepción, el conteo, aspectos culturales del estado de Chihuahua propiamente.
nel primo passaggio, quindi nel primo passaggio bisogna capire la, si possono sviluppare l'attenzione, la percezione, gli aspetti culturali della regione. Bien. Y en relación a las capacidades motrices, ya podemos ver la precisión y la coordinación. Para nosotros que somos profesores, motricidad fina. Y poi viene la precisión, la coordinación. Motricidad fina, la motricidad fina. Habilidad. Que los profesores deben riuscire a... a sviluppare, sono abilità che i professori devono riuscire a far sviluppare. Ok, bien. Come secondo gioco, altro gioco che possiamo encontrar de nuestros compañeros tarahumaras, la carrera della arihueta. Bien. L'altro gioco che si può trovare nel Tocatí è la carrera d'arihueta. Bien. Capacità cognitiva, attenzione, lateralità e la differenziazione. Ok. Le capacità cognitive riguardano l'attenzione, la differenziazione, la lateralità. Bien. Y como capacidad motriz, todas las capacidades que poseemos corporales como el ritmo, la velocidad y la reacción, entre otras. Per quanto riguarda le capacità motrici, parliamo di tutte le capacità che noi sappiamo fare, cioè il ritmo, la velocità, la reazione. Bien, vamos a cambiar. Y aquí continuamos, un juego de Chiapas, el Jun Jun. Continuamos con el Jun Jun. Un juego de Chiapas, del estado de Chiapas. Que es un juego de la región Chiapas. Bien. Capacidad cognitiva, atención, percepción y aspectos culturales del estado de Chiapas. Tra le capacità cognitive abbiamo l'attenzione, la percezione e gli aspetti culturali dello stato di Chiapas. Bien, así como la capacità motriz, precisión y coordinación sobre todo. Per quanto riguarda le capacità motrici abbiamo la precisione e la coordinazione. Bien, y ya por último el juego de la pitarra. E infine il gioco della pitarra. Del estado de Querétaro. Dello stato del Querétaro. Así es. Capacidad cognitiva, diferenciación, percepción y razonamiento matemático. Tra le capacità cognitive abbiamo la differenziazione, la percezione e la capacità del calcolo matematico. Así es. Y por último, capacidad motriz, orientación, coordinación y precisión. E infine tra le capacità motrici abbiamo la capacità di orientarsi, di coordinarsi e della precisione. Bien, ora sì, passo a sentarmi. Bien. Bien. En sí, lo que hemos estado platicando el día de hoy tiene que ver mucho con cuestiones del aprendizaje. Tutto quello che abbiamo detto ha una grande relazione con l'apprendimento. El ser humano, de hecho, desde que está en el vientre materno. Già da quando siamo nel vientre materno. Está en un proceso de aprendizaje continuo. C'è un è sempre un lavoro di apprendimento già dall'inizio, insomma. Así es, una etapa fundamental, puesto que empieza el propio niño a experimentar el movimiento, a experimentar con sus extremidades. E ad esempio il bambino inizia a capire i movimenti, i propri limiti. Bien, en sí, hablar de competencias es hablar de aprender a aprender propiamente. Ya les comenté que en un inicio, en el vientre materno, el niño empieza a experimentar con su cuerpo, empieza a experimentar con su extremidad, a buscar el movimiento, el saber en sí. Ya cuando el niño nace, obviamente se enfrenta a diferentes etapas. Por ejemplo, en esta, la capacidad de poder aprender para que tú puedas aprender. La competencia riguarda l'apprendere dall'apprendere, nel senso che già da quando siamo piccoli
da quando nasciamo il bambino inizia, si trova davanti delle di nuovi del nuove un nuovo ambiente e quindi ha delle sviluppa delle capacità diverse. Propiamente el alumno se vuelve un aprendiz autónomo, es una persona capaz de aprender y entender su entorno. Quindi diventa una persona che è capace di apprendere il proprio ambiente. Bien. Otro de los aspectos muy importantes para la situación que nos atañe en este trabajo de investigación, que es los juegos autóctonos o tradicionales en relación con las competencias cognitivo-motrices. Un altro aspetto importante della ricerca è il rapporto con la capacità motrici. Es el enseñar a aprender, que propiamente es lo que nos mueve a nosotros, utilizar un recurso o un juego tradicional para poder enseñar a aprender. En este caso, los juegos tradicionales son un valido ayuto para enseñar a aprender. Así es. El alumno es una especie de, ¿cómo les explico? Una esponja. Es un ente que está aprendiendo diferentes aspectos que le va a permitir comprender mejor su entorno. El alumno es como una spugna e che cerca di capire il proprio ambiente e da questo apprende. Bien. Muy bien. Una situación también que me permito en esta ocasión comentar es acerca del cúmulo de posibilidades que nos brindan para nosotros los docentes los juegos tradicionales hoy que estamos de este lado en el continente europeo, un poco lejos de casa. Encontramos una diversidad de recursos. Allora, se analizziamo l'importanza dei giochi tradizionali per i docenti. Lo cual nos va a permitir llevarnos un conocimiento un poquito más amplio del juego tradicional a nuestro ámbito docente. E il gioco tradizionale ha ampliato le nostre capacità di insegnare. Y también para un poquito cerrar esto, porque hablar de un trabajo de investigación es un trabajo mucho, muy amplio y nos faltaría tiempo. Este trabajo de investigación es muy amplio. Me voy a permitir comentarles cómo es que sustentamos este trabajo de investigación. Vi spiego cómo abbiamo continuado con este trabajo. Nosotros hicimos un trabajo de campo en un instituto infantil. El nuestro es un trabajo sul campo, no en un instituto de desarrollo infantil. De desarrollo infantil. Así es. Así como en un trabajo de campo aplicado mediante una encuesta hacia docentes del desarrollo físico. I docenti appunto insegnano a sviluppare le proprie capacità fisiche. Así es. ¿Cuál fue el resultado que obtuvimos de ese trabajo de investigación? El resultado fue de que muy pocos profesores no conocen la esencia de los juegos tradicionales. Quello che è fuoriuscito è che molti professori non conoscono l'essenza del gioco tradizionale. Y como les comenté al principio de esta plática, el objetivo principal de nuestro trabajo es llevar al profesor este recurso. El objetivo de esta ricerca es dar degli aiuti ai professori. Como conclusión, ¿qué podemos nosotros concluir de esta plática en sí? Propiamente, como les comentaba en un principio, la experiencia ha sido vasta. Adesso guardiamo le conclusioni e quello che risulta è che l'esperienza non basta. Y hay una situación muy delicada, al menos en nuestro país, en estudios de salud. Ci sono situazioni molto delicate. Podemos acotar, podemos puntualizar que de cada 10 niños, 7
tienen un problema de obesidad. Ogni 10 bambini, 7 hanno problemi di obesità. Entonces, el juego tradicional en base a estos resultados que hemos obtenido. Dunque, il gioco tradizionale in base ai dati che abbiamo ottenuto. Ma las conclusiones de esta investigación nos dan un resultado. Ci dà un risultato. Así es. Que gracias al trabajo de la Federación de las Autoridades Educativas, hoy día los profesores. Grazie al lavoro dell'associazione, oggigiorno i professori. Tenemos la oportunidad de brindarle a los futuros profesores una herramienta para poder atacar este problema tan grave en nuestro país. Riusciamo a fornire ai professori del futuro una soluzione a questo problema molto grave. Así es. Bien, y ya para concluir, quisiera pues agradecer de veras la oportunidad de poder estar en este foro y poder hablarles de estas experiencias, de estos trabajos que hemos estado desarrollando a lo largo ya de, por lo menos, que les cuento, que les digo, 10 años de trabajo docente. Vi ringrazio di avermi dato questa opportunità di poter intervenire in questo forum per potervi presentare il lavoro di questi 10 anni. Al consejo directivo de la Federación Mexicana de Juegos. Un consiglio diretto della Federazione alla Federazione Italiana di Giochi. Al consejo de Tocati por invitarnos. E al Tocati per averci invitati. Y pues a la universidad donde yo trabajo, que es el Centro de Estudios Universitarios. E che questo lavoro sia importante anche per l'università. Que son las tres instancias que me permiten estar hoy en día aquí y compartirles un poco de nuestra experiencia. Que hoy me ha permesso di essere qui e di condividere con voi la mia esperienza. Y me voy a despedir, no sin antes agradecer, con dos términos náhuatl. Vi saluto con due termini náhuatl. Náhuatl. Ok. Que es Tlazocamati, Timomelahua, quiere decir. Gracias, hasta luego.